Buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. A las personas que nos gusta crear y comunicar, nos encanta ver un salón repleto como este. Necesitamos gente a la que contar lo que creamos. Y gracias también a la dirección del Centro Cultural Los Pinos por dejarnos este magnífico local. Bueno, me presento, soy Esteban Cañamares, soy psicólogo y practico el teatro aficionado. Y desde hace años vengo uniendo estas dos aficiones, la psicología y el teatro aficionado. Y he creado lo que llamamos psicoteatro. Psicoteatro es la fusión de psicología y teatro. Se trata de abordar un tema de psicología que sea de interés general, expuesto de una manera sencilla, lo más amena posible, y con ayuda de escenas teatrales. Hemos hecho psicoteatros de varios temas, hemos hablado de cómo ayudar a un allegado con depresión, cómo saber si he gustado en una primera cita, de trabajo, de cualquier tipo. Hemos hablado de las causas psicológicas de la obesidad, de por qué elegimos la pareja que elegimos, etcétera, etcétera, etcétera. El tema que hoy nos trae es el de cómo llevarnos bien con la familia política. Esto es un éxito, ya se ríen antes de decir nada. Esto es porque claramente lo ven difícil, lo ven complicado. ¿Verdad que sí? Es un tema muy olvidado por la psicología. Hasta hace poco no había nada publicado al respecto. Hay algún libro sobre las suegras, en clave de humor, pero nada serio, nada que realmente nos pueda ayudar a nuestra vida diaria. Y sin embargo es un tema importante. Fíjense que habría que ser soltero toda la vida y además no tener hermanos casados para no tener familia política. El 90% de las personas a lo largo de su vida en algún momento tienen familia política. Yernos, nueras, cuñados, etcétera, etcétera. Un tema poco tocado por la psicología, un tema que afecta a casi todo el mundo. Además, fíjense que con un familiar político podemos tener años y años y años de relación. Imagínense que conocemos a nuestro yerno con 55 años, por ejemplo, a nuestra nuera. Eso quiere decir que hasta que la muerte nos separe, podemos tener 30 años, 35 años de relación, de buena o de mala relación, de ayuda, de risa, de fraternidad, de cariño, o de tensiones, de piques, de enfados. Y si hablamos de los cuñados, si conocemos a nuestro cuñado, a nuestra cuñada, con 25 años, si vivimos hasta los 90, es una relación larguísima en el tiempo. Tema que afecta a todo el mundo, poco tocado por la psicología, que nos afecta durante muchísimos años, me voy a caer con el cable, seguro, vaya no paro de moverme, y además es un tema en el que se pueden decir media docena de cosas, sencillas, fáciles de explicar, fáciles de entender y de gran trascendencia práctica. Así que si les parece, vamos a ello, ¿de acuerdo? Bien, antes que nada, por no meter la pata, ¿hay suegras presentes? Que levante la mano quien sea suegra. Muy muchas, bueno, hablaré un poco de las suegras. Vale, bien, vale, no, no. ¿Yernos y nueras? ¿Hay algún yerno, alguna nuera? Sí, sí, tampoco. Vale, hablo de cuñados. ¿Cuñados y cuñadas? ¿Hay cuñados y cuñadas? También. Me echa para el plan. Bueno, podemos hablar de familia política, podemos hablar de Pedro Sánchez, Albert Rivera, Pablo Casado, Pablo Iglesias, tampoco. Bueno, pues nada, voy a improvisar, qué remedio queda. Bueno, cuando llegamos a una familia, podemos llegar de muy variadas formas y a muy variadas familias. Hay familias que son lo que yo llamo familias cerradas,
familias en las que se guarda celosamente los secretos familiares, familias muy resistentes a que entre alguien nuevo, familias en donde se desconfía por sistema de lo exterior. Si tuviera que dibujarla en una pizarra, la dibujaría con un círculo totalmente cerrado. Hay otras familias que es todo lo contrario. Yo diría que son excesivamente abiertas. Familias en las que se da entrada a cualquiera, se admite cualquier idea, incluso la siguiente también, aunque sea contradictoria. Se encuentran los secretos familiares con mucha facilidad. Si tuviera que dibujarla, lo haría con unos puntitos que apenas cerrarían el círculo. Y luego estarían las que llamo familias equilibradas, que son esas familias en las que, hombre, se guardan en principio las cosas privadas de la familia, pero con el tiempo se puede contar, se admiten a personas nuevas, pero se las da paso poco a poco, lentamente. Familias que no se resisten a ideas nuevas, pero defienden asertivamente las suyas, toman contacto y afectos poco a poco, familias equilibradas, ¿vale? Esto es lo único teórico que le iba a explicar, ¿eh? Luego va a ser todavía más sencillo. Y también puede haber formas muy distintas de entrar en una familia. Se puede entrar con una actitud sumisa, cabizbaja, diciendo sí a todo, admitiendo como superior cualquiera de sus costumbres, de la familia a la que llegamos, en plan sumiso. Claro, estas personas son las que mejor entran en una familia, ¿eh? En una familia muy abierta, pues ahí entra cualquiera sin ningún problema. En una familia cerrada, siempre habrá resistencias, pero como es sumisa y nos dice amén a todo, pues entrará sin mucho problema. La entrada le será fácil, pero no estará a gusto nunca. Nunca se sentirá a gusto, cómoda esa persona en esa familia. También se puede llegar, pues todo lo contrario, con una actitud impositiva, ¿eh? Defendiendo a capa y espada los propios valores, pensando que las costumbres propias son mejores que los de la familia a la que llegamos, marcando el sitio, ¿verdad? Estas personas, en una familia llamativamente abierta, pues vale, entrará porque ahí, insisto, entra todo el mundo. Una familia equilibrada tendrá problemas para entrar, porque no van a admitir con naturalidad esa entrada impositiva, avasallando. Y por supuesto, una persona impositiva con una familia cerrada, eso es el caos. Van a chocar desde el primer día. Ahí va a haber sangre, sudor y lágrimas desde el primer día. Y luego estarían las personas asertivas, ¿eh? La persona asertiva es aquella que defiende sus puntos de vista, que defiende sus costumbres, sus hábitos, pero no los impone, que admite con naturalidad los valores, las costumbres, los rituales de la familia en la que llega, que da tiempo al tiempo, que no piensa que los afectos van a surgir repentinamente. Esta actitud asertiva será mejor. Por supuesto, no tendrá problemas para entrar en las familias muy abiertas, en las equilibradas, poco a poco entrará, y en las muy cerradas, pues tendrá algún problema, pero con paciencia seguramente lo conseguirá. Bien, esto es lo un poco teórico que les voy a explicar. Como os he dicho, el psicoteatro es la fusión de psicología y teatro. Así es que vamos a ver una escena. No les explico de qué va porque lo van a entender rápido. Adelante, actores. ¿Quién habrá cogido a la chica? Miedo me da. Pues será un chico estupendo. ¿Eh? No se ha refunfuñado, hombre. Bueno, seguro que es uno de esos con los pantalones vaqueros todos rotos, llenos de tatuajes. O lo que es peor, de una zona vieja. De Majadahonda por ahí. Tú sabes que a mí Majadahonda es que nunca me ha gustado. Pues seguro que no.
De todas formas, yo le voy a querer como si fuera mi propio hijo, ese que no he tenido, gracias a ti. ¿Mi culpa? No tengo un hijo por mi culpa. Calla. Bueno, calla, calla, que parece que... Hola. Hola. Mira, papá, te presento a Jorge. Hola, Jorge. La derecha. Hombre, estamos a la derecha. Mira, Jorge, está mi madre. Hola, hijo. No, porque el café es muy malo para el organismo y luego, pues, mejor el té. Pues no, pues no pasa nada, tenemos té también. Anda, queremos que estés como en tu casa, como en tu propia familia. Jorge va a ser ingeniero, solo le quedan dos asignaturas. ¡Ay, hijo, qué orgullosa estoy! ¡Ay, cuando se lo cuente a mis hermanas, se van a quedar con la boca abierta! Dime, Jorge, ¿tú de dónde eres? Yo de Majadahonda. Sabía yo que me tocaba uno de Majadahonda. Hubiera sido uno de Bairena de Aljarafe, por ejemplo, pero mira. Bueno, ¿y conocías este barrio donde vivimos nosotros? Sí, es tremendamente inseguro y muy mal acceso, la verdad. Pero oye, este piso está muy bien. Este piso, perfecto, maravilloso, esas cortinas. Está muy bueno. ¿Lo ves, papá? Deberíamos habernos mudado hace mucho tiempo. Es que a mi padre le encanta vivir al lado de sus hermanas. Claro, estoy de cuñadas hasta el último pelo. Ah, pues a mí no me importaría vivir cerca de la familia. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Si es que yo pienso que la familia es fundamental. A mí me encanta estar rodeado de mis hermanas y de mis sobrinos siempre que puedo. En cuanto tenga un momento te lo voy a presentar. Mira, el próximo día 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos y nos juntamos aquí en el pueblo todos a llevarle un ramo de flores a mi madre. Pero José, que lo tuyo es excesivo, que aquí tu familia somos tu hija y yo. Bueno, hijo, que ahora es chico estupendo. A ver, tú déjale que se tome té tranquilamente, ¿eh? Que no le ponga nervioso y luego se va a venir conmigo a elegir el coche nuevo que me quiero comprar. ¿A que sí, Jorge? Y así vamos intimando un poquito tu hijo. ¿A qué te vas a venir conmigo? A ver, eso de dar consejos no me gusta, porque imagínate que te doy un mal consejo, luego me miras mal para toda la vida, nos acabamos de conocer... No me parece una buena idea, la verdad. Que sí, vete con papá. ¿No? Y así le ayudas a elegir un buen coche, grande, con buen maletero. Lo voy a necesitar para mis cuadros y mis pinturas. Coche grande, no. Mejor un coche pequeño y que gaste poco. Mira, estos de Integra Energía me han aconsejado un coche eléctrico que creo que gasta un poco. ¿Tú qué opinas, Jorge? Hombre, acá, para moverse por Madrid es mejor un coche pequeño. Se puede aparcar tranquilamente. Que no. Mejor un coche grande, como dice la niña. Que tú lo que quieres es pasear a tus hermanitas para aquí y para allá. Mira, Jorge, es que si conocieras a mis cuñadas, me ibas a entender. Es que a María la Mayor es lo más horrible que hay en este mundo. Mira, ¿tú te crees, Jorge, que es normal que mi mujer le ponga mala cara a mi hermana porque le dice que esas cortinas no le pegan con el sofá? Pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que es que son muy maricondonas. Bueno, como mi marido, claro. Bueno, dejar eso ya. ¿Cuándo vamos a llevar a que Jorge conozca a la abuela? Mira, al mes que viene es la recogida de la aceituna. Y allí nos reunimos todos. A mi madre le vas a encantar. Te va a dar el bicho tranquilamente porque está muy bien. ¿En invierno visitar el campo? Eso es mortal. Mejor en abril, en mayo, los días son más largos, se disfruta más. ¡Ay, ay, ay! ¡Jorge! ¡Tú eres de los míos! Te voy a llevar con mis hermanas y conmigo a pescar en primavera. ¿Qué? La gente no sabe lo que es disfrutar de la naturaleza, hombre. Tampoco hace falta. Mira, donde estén las buenas garchas, ¿eh? En pleno invierno, alrededor de una pera que se quite todo lo demás. ¡Hacha, una garcha para morirse de una pulmonía, hombre! Donde esté una buena paellita en el mes de mayo, con la motorera de una siestecilla, que se quite lo demás. ¿Tú qué opinas, Jorge? ¿A qué es mejor? Pues la verdad es que el calor da la vida y el frío mata.
Ahí, ahí. ¿Cómo me alegra de que estés en mi familia? ¿Quieres ir a comer un hijo más? Fuerte abrazo cada vez, aplauso cada vez que salgan los actores, porque este ratito que están aquí supone horas de aprenderse el texto, de quedar para ensayar, de robárselo el tiempo a su ocio, ¿vale? Lo hacen literalmente por amor al arte. Esto que han visto aquí es algo un poco exagerado, sin duda ninguna, teatralizado, muy comprimido en el tiempo. Después vamos a volver a ver esta escena, pero cortándola en algunos momentos para reflexionar sobre algunos puntos, ¿vale? Lo que aquí ocurre en 10 minutos, en la vida real, puede ocurrir en 3 o 4 encuentros. Pero esto intenta reflejar de alguna manera la realidad. Luego les explico. Bien, decía que sobre el tema de la familia política se pueden dar algunos sencillos pero útiles consejos. Vamos con ellos. De momento, dar tiempo al tiempo. Dar tiempo al tiempo. Las relaciones afectivas no se crean al instante. Requieren roce, requieren tiempo, requieren comunicación. A un yerno se le puede querer mucho, muchísimo. No me cabe ninguna duda, pero eso requerirá tiempo. A una nuera, un suegro, una suegra también se les puede querer mucho. Podemos mantener buenas relaciones, pero inevitablemente eso nos llevará tiempo. Es más, cuando entramos en una familia nueva y de repente
nos tratan con una cordialidad desbordante, cuando inmediatamente nos quieren incorporar a esa familia, echémonos a temblar. Porque seguramente lo que pasa no es que les hayamos encantado de forma repentina. Seguramente lo que pasa es que tienen tan poco asumida la salida del hijo o de la hija que quieren incorporar al yerno o a la nuera al nido para que no vuele el vástago. Las relaciones humanas, afectivas, requieren tiempo. Es así de sencillo. Vayamos con otro consejo. No confundamos los roles. Un yerno es un yerno y se le puede querer mucho, muchísimo, pero no es un hijo. Una nuera no es una hija y también se la puede querer mucho, pero no es la nuera, no es la hija. Y un cuñado o una cuñada no es un hermano o una hermana. Es el cuñado y la cuñada, que nos podemos llevar de maravilla con ellos. Pero no confundamos los roles. En esto de las familias, cada vez que nos confundimos, cada vez que tratamos a alguien como lo que no es, tenemos el conflicto asegurado. Quizás sea muy agradable de momento, pero antes o después tendremos conflicto. Tercer consejo, importantísimo. Vean ustedes. Todos los grupos humanos tienen una vida interna. En todos los grupos humanos hay un líder y también hay un contralíder, alguien que discute ese liderazgo. En todos los grupos hay subgrupos, en todos hay cuentas pendientes. Pues bien, es una norma de higiene que cuando llegamos a un grupo, por ejemplo a una nueva familia, no caigamos en la equivocación de aliarnos con ninguno de ellos. Y todos, absolutamente todos, van a intentar atraparnos para ser sus aliados. Todos los subgrupos van a intentar que les apoyemos en su lucha con otros subgrupos. El padre va a intentar que le apoyemos en su lucha contra la hija mayor o contra la mujer. La mujer va a intentar que le demos la razón en la disputa que tiene con el otro yerno, lo que sea. No podemos cometer esa equivocación. Y lo van a intentar siempre. Siempre. Aquí ya lo hemos visto. Pero lo vamos a ver otra vez. Más despacito. Aquí es descarado. Que suele ser algo más sutil. Pero ocurre siempre. No cometamos nunca la equivocación de aliarnos con nadie. Nosotros siempre neutros, ¿vale? Ni somos del Real Madrid, ni del Barça, ni independentistas, ni nacionalistas, ni nada, ¿eh? Pero incluso cosas sencillas. Bien, para verlo más detenidamente, vamos a repetir la escena, aunque en esta ocasión yo voy a cortar la acción en algunos momentos. Adelante, actores. Mi madre. ¡Qué alegría conocerte!
Aquí está exagerado, porque no es buen actor y lo hace así. Pero hombre, algo de tensión suele haber en esos momentos. Y a la madre la seguimos viendo muy llamativa, muy cariñosa. Y es la primera vez que le ve. Eso, lejos de ser buena señal, es algo preocupante. Así, este es mi sitio. Y el mando y el sitio no me lo digas. Acércate más, que si no el café se te va a caer. Como dije antes, lo de Integra Energía tiene que comprar un coche eléctrico. ¿Tú qué opinas, Jorge?
por Madrid es mejor un coche pequeñito que aparcas en cualquier sitio. Que no, hombre, que no. Un coche grande, como dice la niña, que tú lo que quieres es pasear a tus hermanitas, ¿a que sí? Mira, Jorge, te voy a decir lo que vamos a hacer ahora. Ya verás. Vas a ver el álbum familiar. Esto es necesario. Totalmente. Creo que antes de dar... Ay, mira, escucha, lo primero que vamos a hacer es llevarle cuándo vas a ir a ver a la abuela. ¿A que sí? Primero la abuela. Teníamos que ver cuándo va a ir a ver. Oye, esta es la abuela. Pues es verdad, la abuela. Sí. Esto es como lo contrario, un déjà vu. Mira. ¡Hola, prima! De la fritura. Antes era vamos todos a llevar flores a la abuela cada 1 de noviembre, ahora que es la recogida de la fritura. Quédense con esto, porque luego voy a explicar los rituales familiares, que es muy importante. A mi madre le vas a encantar, que sí. En invierno el campo es mortal, mejor en verano, en abril, en mayo, sí, porque quiero decir. Ay, di que sí, tú eres de los míos. Te voy a llevar a pescar con mis sobrinas y mis hermanas y demás en primavera. Esta gente no sabe lo que es disfrutar de la naturaleza, ¿verdad que sí? Mira, donde estén unas gachas, con el frío del invierno, alrededor de una hoguera, que se quite todo lo demás, ¿o no? Sí, para morirse de una pulmonía, una gacha, dice. Donde esté una paellita, ¿verdad, sobrina? Con el calorcito del mes de mayo, una siesta, aunque yo no soy muy de siesta, pero una siestecita allí. Jorge, ¿tú qué opinas? Mucho mejor en primavera. El calor da la vida y el frío mata. Claro, ahí ves. Dios mío, cómo me alegro de que estés dentro de la familia. Ya te voy a presentar a mi sobrina. ¿Y tú a tu madre, no vienes? Sí, decía que iba a pasar por aquí, de casualidad, ya sabes. De casualidad, ¿no? ¿Sabes? ¿Te acuerdas a los tres novios anteriores? A la niña la vamos a disculpar. Hasta los 18 años no hay responsabilidad penal. Hombre, decir que se parece a los tres anteriores es pasarse de confianza. No sé de qué nos ha pasado. Pero insisto, a los 18 años vamos a darlo por bueno. Bueno, ¿sabes lo que vamos a hacer? Ir ahora a hacer café para cuando venga mi hermano, sí. Porque como ha dicho, yo os ayudo. Quédate aquí, nosotros vamos a café. Vaya que menudo lío te has metido, macho. Que, oye, tengo algo muy importante que hacer y, bueno, que tú crees que tardarás mucho con el café. Yo me gustaría marcharme ya. La puerta está ahí. Me quiero ya. Anda, vente conmigo a la cocina que por lo menos estarás más distraído. Vale. Mi cuñada es una envidiosa, y una cotilla. Que vamos, que está como loca por conocer a mi hijo político. Y encima es una cobarde porque no se atreve a venir, manda a su hija, porque sea. Esta es una familia de locos. Como se descuide Jorge, le van a meter de lleno en este manicomio. Sigo dándoles algunos consejos. Mira, hay un fenómeno universal de todas las familias políticas, que es el siguiente. Todos, en nuestra propia familia de origen, pues hemos tenido conflictos, algunos de ellos están pendientes de resolver, todos hemos vivido situaciones que nos parecen injustas,
Todos tenemos asuntos psicológicos por resolver con la familia de origen. Pues bien, en cuanto nos descuidamos, esos conflictos pendientes, esas neuras, esos automatismos, los proyectamos, los reflejamos y los vemos en la familia de acogida, la familia política. Ejemplo. Nunca conseguí que mi padre me diera la razón en mi disputa con mi hermano mayor. Fácilmente voy a ver que mi suegro nunca me da la razón en la disputa que tengo con el otro cuñado. Siempre me sentí utilizado por mamá para no sé qué cosa. En cuanto me descuide, voy a sentir que mi suegra me utiliza para no sé qué cosa. Proyectamos en nuestra familia política los conflictos sin resolver con la familia de origen. Sé que hay algunos colegas psicólogos entre la sala, así que voy a dedicar 60 segundos para ellos. Esto es muy útil en la psicoterapia. No solo porque a veces nos consultan por este conflicto con la suegra, con el yerno, con el cuñado, pero sobre todo porque aquí podemos ver cosas que el paciente no es capaz de expresar con la familia de origen. Quizás el paciente no es capaz de hablarnos, de reconocer ese conflicto que tiene con el padre porque nunca le da la razón con no sé qué. El paciente no es capaz de verlo, pero sí es capaz de verlo y de verbalizarlo con el suegro. Quizás el paciente no se anima a expresar afecto hacia su madre o hacia su hermano mayor, pero sí es capaz de practicar con su suegra o con su cuñado mayor. Es decir, podemos utilizar esta proyección que hace de la familia de origen a la política para efectos terapéuticos. Cierro el paréntesis para colegas. Bien, una cosa es elemental. En cada casa han de funcionar las normas y las costumbres y los ritmos de cada propietario de esa casa. Si vamos a casa de nuestro suegro y de nuestra suegra, lógicamente han de regir sus normas, sus costumbres, sus valores, sus ritmos, naturalmente. Y si ellos vienen a nuestra casa, serán nuestras normas, nuestras costumbres, nuestros ritmos los que habrán de regir. Esto es muy sencillito, ¿verdad? Esto es casi una norma básica de educación. Se olvida constantemente, ¿vale? Parece elemental que cuando vayamos a casa de alguien sean sus normas y sus costumbres las que se respeten. Bien, rituales familiares. Antes dije que iba a hablar de rituales familiares. Esto es un apartado muy importante. Verán ustedes, todo grupo humano, y la familia política lo es, tiene sus rituales, sus costumbres fijas, que quizás vistas desde fuera parezcan un tanto absurdas, un poco sin sentido, pero que tienen una enorme importancia psicológica para la familia. Pueden ser muchas cosas. Lo de ir a recoger la aceituna cada mes de diciembre, allí a Ciudad Real, a esos cuatro olivos que quedan del bisabuelo, que es verdad, hace un frío del demonio, y que además te gastas en gasolina 20 veces más que lo que valen las aceitunas, es verdad. O quizás sea esa costumbre de hacer gachas o migas manchegas pues cada primer jueves del mes. O de que siempre sea el hermano mayor el que rece, qué sé yo, puede ser 50 cosas. Esos rituales, esas costumbres fijas, sirven a la familia para mandarse mensajes de pertenencia, para sentir que pertenecen a un grupo humano. Las personas somos animales gregarios, necesitamos pertenecer a un grupo. Los García, los Pérez, todas las familias tienen costumbres fijas que son absurdas vistas desde fuera, pero que a ellos les sirven para mandarse mensajes de unidad, para sentir que soy un García o que soy un Pérez.
Y estos rituales hay que respetarlos. Si queremos integrarnos poco a poco en una nueva familia, debemos de entender la importancia de estas cosas que desde fuera son absurdas. Debemos respetar estos rituales y, si es posible, participar en ellos. Salvo, claro está, que esos rituales no supongan menoscabo profundo. Si son vejatorios para nosotros, si son insultantes para nosotros, entonces no. Pero aunque no los entendamos, aunque nos parezcan un poco absurdos, insisto, ir cada diciembre a la Ciudad Real a por las aceitunas es terrible. Pero para esa familia puede ser una forma de recordarse que están unidos, que son un grupo. Y eso satisface una necesidad humana vital. No podemos aspirar a integrarnos en ese grupo y a llevarnos bien con él si no participamos en estos rituales. Después volveré a contar otra cosa a este asunto. Algo elemental también es no usar a los familiares políticos como chivos expiatorios. Esto también es muy frecuente, ¿no? Que nuestro hermano no ha venido a la comunión de nuestra hija. No sé qué grado de responsabilidad tendrá la cuñada, pero nuestro hermano tiene responsabilidad. Ella ha podido decirle lo que quiera, pero si al final nuestro hermano no viene a la comunión de nuestra hija, por poner cualquier ejemplo, el responsable es nuestro hermano. Y si nuestra hermana y nuestro yerno, nuestro cuñado, se separan, no corramos mucho a hacer historias de buenos y malos. Que las separaciones de pareja casi nunca hay un bueno y un malo. No corramos a poner la etiqueta de malo al que no es de nuestra propia sangre. Expresar nuestras quejas con asertividad sería otro consejo. Esteban, que te llama tu suegra. Justo es. La que no me has encontrado, que lo siento. Les estaba diciendo que... Ah, que había que ser asertivos. Sí, esto es así. Que había que ser asertivos y que... Bueno, pues si no quieres ir a un tal sitio con la suegra, pues que se lo digas, ¿no? Esto me recuerda a un chiste. Lo voy a contar. No como chiste, pues no tengo ninguna gracia contando chistes, ¿eh? No lo hago para que se rían. Pero esto me lo recuerda. Son dos mujeres que se encuentran. El hombre de fulanita, ¿qué tal estás? Bien. Oye, ¿se han casado tus hijos, ¿no? Sí. ¿Qué tal le va a tu hijo? Uf, horrible. Tengo una nuera, vamos, tengo una consuegra, ¿eh? Es terrible. Mi hijo la tiene que llevar a la compra con el coche, la tiene que arreglar los grifos, la tiene que estar cuidando constantemente. ¿Y a tu hija qué tal le va? ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Tengo un yerno, me lleva a la compra de coche, me arregla los grifos, me soluciona las cosas. ¿Eh? Es la primera vez que me aplauden por un chiste. No pienso hacer en básicos teatros. Te estaba diciendo, sí, lo de las quejas con asertividad, por supuesto. Sí, cuando nos molesta, más vale decirlo a tiempo, por supuesto, de buenas formas. Por supuesto, no haciendo historias de buenos y malos, pero conviene decirlo a tiempo. Si lo tiene que decir el familiar de sangre o el político, eso lo abordamos después. ¿Vale? Podemos decir ahora. Yo creo que lo podemos decir ahora. O después en la esfera. Bien, ahora vamos a seguir hablando de los momentos de mayor tensión en la vida con la familia política. Quería simplemente aprovechar el momento para, si les gustan estos temas de psicología, recordarles que en este centro, uno de los muchos cursos que se hacen, estamos dando un curso que llamamos de psicología para no psicólogos. Es decir, hablamos de temas de psicología de una forma lo más amena, lo más distendida posible, pero rigurosa.
En este momento estamos con el primer cuatrimestre. Me ha pedido el centro que hagamos un segundo cuatrimestre. Al que quiera apuntarse, simplemente comentárselo, pues al que le interesa, les informa a mi perfección. Bien, momentos de mayor tensión. Hemos dicho antes que podemos tener 30, 40, 50 años de convivencia con la familia política. Y no todos los momentos son iguales. Vamos a ver cuáles son los momentos de mayor tensión. De momento, al formarse la pareja. Cuando se forma la pareja, hay ese miedo de los García de que se vaya su Garfiita, ese miedo de los Pérez de que se vaya su Pérez. Esa lucha para que la pareja sea de los García o de los Pérez, lucha que suele ser sutil, escondida, pero se detecta prácticamente siempre. El momento de formarse la pareja suele ser de ciertos encontronazos, aunque generalmente velados. Otro momento de tensión suele ser al iniciarse la convivencia, cuando la pareja ya se estabiliza, ya viven bajo el mismo techo, ahí de nuevo hay una cierta lucha. Tu madre viene a casa más que la mía, los calcetines se guardan como siempre lo hizo tu padre, pero el mío lo hacía de otra forma. No me refiero solamente a que haya una lucha mayor entre hombre y mujer, entre la pareja. Estoy hablando ahora de que hay lucha entre ambas familias, entre los García y los Pérez. Es un momento también típico. En los eventos, comuniones, entierros, ahí suele haber un recrudecimiento de esta lucha de clanes. También cuando se incorpora algún nuevo miembro, llega por ejemplo un nuevo cuñado, justamente por lo que decíamos antes, porque puede aliarse con uno, cae mejor al otro, y ahí puede haber luchas internas. Pero hay un momento cumbre de tensión con la familia política, que es la llegada del primer bebé. Sobre todo si es el primer bebé para ambas familias, para los García y para los Pérez. Ahí la lucha suele ser encarnizada. A veces sutil, a veces no. Exactamente. Pasan muchas cosas cuando llega un bebé. Muchas. Pero una de ellas es que cada clan quiere que ese nuevo miembro sea de los suyos. Y que se críe a ese nuevo ser siguiendo sus normas y sus costumbres, que por supuesto son las mejores. Faltaría más. ¿Vale? Cuando llega un bebé, sobre todo si es el primero para cada familia, ese es un momento difícil. Pero ya he hablado mucho, mejor que lo veamos en una escena y va a quedar más claro. Adelante, actores. Vosotros.
Eso será cartero publicitario. Correo comercial. Que, a ver. Nosotros somos una pareja, ¿vale? Y ahora que ha nacido el niño, pues estamos súper, súper ocupados. Entonces necesitamos más tiempo para nosotros. ¿Qué no quieres decir? Pues que va a querer decir que le estorbamos. ¡No, mujer, no es eso! Que no quiere que veamos a nuestro nietecito Carmen. Nunca hubiera pensado eso de ti, yerno, nunca lo hubiera pensado, ¿eh? No, a ver, jolines, es que somos una pareja, entonces necesitamos ser dos, bueno, tres ahora que está el bebé, pero no cinco. A ver, si es que, ¿pero qué vas a hacer sin nosotros, que no sabéis cuidar al niño? ¿Qué vas a hacer sin nosotros, sabes? Además, o sea, que no solamente nos lloras, te llevas a mi hija, sino que ahora nos alejas de ella y del bebé. ¡Qué desilusión, Jorge, qué desilusión! Mira, ya está igual que a mis cuñadas, igualitos. ¿Qué pasa? ¿Por qué dices así? Ahora. ¿Se os oye desde la cocina? Claro que sí. Pues mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir. Vamos. Quédate aquí ya, te llamaremos. Quédate con el tema Jadauna. Ya volveremos a por el álbum. Ha ido bien. Llevas a mi hija, ¿eh? Ese intento de robo, ¿eh? Que suele ser más frecuente en las madres que en los padres, pero los padres también, ¿vale? Sentimiento de que me ha robado a mi hijo, a mi hija. De ahí venía tanta cordialidad. Ese, que voy a querer como un hijo más, la acababa de conocer. Estaba tapando en realidad eso, ese sentimiento de robo, ¿vale? Bien, este es el resultado de cuando se lo dice el familiar político, ¿eh? Vamos a ver repetida la escena, pero ahora que se lo diga a ella, a ver qué diferencia hay y lo hablamos. ¿De acuerdo? A ver, van a venir mis padres a ver al niño. ¿Otra vez? Sí, hijo, sí, otra vez. Pero que ya van tres veces esta semana y estamos a viernes. Estoy un poquito hasta aquí de tanta visita, la verdad. Y yo también estoy un poco harta. Pero es que no sé cómo evitarlo. Pues se lo dices. Con cariño, pero se lo dices. No, se lo dices tú que a ti te van a hacer más caro. Pero tú, que tú eres su hija. Calla, calla, mira, mira. Pero si ni siquiera ha sonado el tío. Mis hermanas, te faltan los de mis hermanas. Son todos
pones un WhatsApp cuando quieras. Ah, tenemos bien, ha resultado un poco distinto, ¿eh? ¿Cuál es la razón? Al yerno o a la nuera, o al cuñado o a la cuñada, se le puede criticar porque es, entre comillas, gratis. Pero criticar al hijo o a la hija no. Porque si criticamos al hijo o a la hija, nos estamos criticando también los padres, porque la hemos criado. No puedes soltar mucha rabia por cómo se ha comportado mi hijo o mi hija, porque yo papá o yo mamá soy responsable de eso en alguna medida. Por tanto, si el tema lo suelta el hijo o la hija en lugar del yerno o de la nuera, la sangre va a llegar menos al río. Bueno, continúo entonces con otros momentos de mayor tensión. Al romperse la pareja. Saben que hoy en día hay más parejas que se rompen que las que llegan juntas hasta que la muerte les separa. Y cuando se rompe una pareja, desgraciadamente, como tantas veces, hacemos historias de buenos y de malos. Hay casi siempre, supuestamente, un inocente, una víctima, un pobrecito o pobrecita, y culpable, un malo, una mala, un verdugo. Verdugos e inocentes. Casi nunca es verdad. Casi nunca es verdad. No puedo entrar ahora en el tema de por qué se forman las parejas y por qué se deshacen, porque eso es otro psicoteatro y porque no nos da tiempo, pero casi nunca es verdad que uno haya sido un malo malísimo y el otro un bueno buenísimo. Casi nunca es verdad. Pero en cualquier caso, sea como sea la historia, es el momento en el que suelen sacarse las navajas psicológicas, y cuando atacamos al yerno, a la nuera, cuando nos enfrentamos al cuñado, a la cuñada, etcétera, etcétera. Y finalmente, quería dedicar una atención un poco especial a las fiestas navideñas. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema con las fiestas navideñas? Uy, me temo que sí. No, no. Esta señora no. Más a lo mejor, pero esta señora no. Las fiestas navideñas. Antes hablaba yo de los rituales de familia. De que todas las familias tienen, a veces sin ser conscientes de ello, tienen rituales para mandarse mensajes de unión. Mensajes de pertenencia. Somos nosotros los Pérez. Nosotros los García. Bien, pues las fiestas de Navidad, Nochebuena, Navidad, con independencia de los aspectos religiosos que también tengan para algunas familias, las fiestas navideñas son rituales de unión familiar. Piénsenlo. El 24 de diciembre a las 10 de la noche en Madrid está vacío. ¿Hay un 100% de creyentes que celebran la venida de Jesús? Habrá una parte que sí, pero todos. A las 3 de la tarde del 25 de diciembre. Y el que no tiene familia aquí porque es de fuera, pues se junta con un amigo. Porque necesitamos sentirnos parte de un grupo. Necesitamos sentir que formamos parte de un colectivo, de una unidad. Generalmente la familia. Claro está que en las fiestas navideñas y en otros rituales, lo de las migas, lo del cementerio, lo de las aceitunas, etc., no solamente nos mandamos mensajes de unidad, también nos mandamos mensajes de estratificación. Una vez más, mamá demuestra su preferencia por el pequeño. Y eso me joroba. Una vez más, mis dos hermanos se alían contra mí. Y eso me sienta... Una vez más, ocurre que sentimos que no nos escuchan lo suficiente. Hay un mensaje de unidad, pero también hay estratificación, clasificación de miembros. Y esto es lo que lo hace tan doloroso. De hecho, los psicólogos sabemos, por lo menos los que nos dedicamos a temas de pareja y de familia, que después de Reyes tenemos un pequeño repunte de trabajo. Pues de todo lo que se ha salido un cabreado porque otra vez mi cuñado la ha armado,
otra vez mi suegra me ha hecho de menos. Es un momento ideal, claro está, para, y esto es muy incorrecto, para hacerles sentir a los políticos que son de segunda. Nosotros los Pérez, pero bueno, esta cuñada, bueno, ellos también son más jornados también. Mensajes de unión por un lado y mensajes de clasificación por otro. Insisto, yo es corrientísimo que me pregunten cuando a primeros de diciembre si alguien debe ir o no ir con su familia política a la cena de Nochebuena, de Navidad, de Año Viejo. El primero indago, por supuesto, ¿no? Nuera, no me deja casi a mi nieto. ¿Es que se lo voy a robar? Mi suegra es una mandona. No sabe que mi hijo es mío. Yo tengo más experiencia que ella. Pero si he criado tres hijos. Si piensa que va a mangonear a mi hijo, como ha hecho con el suyo, va lista. ¿Piensa que me va a manejar a mí como maneja a mi hijo? Va lista. No sé qué necesidad tiene de ver a su nieto constantemente. Pero bueno, ¿es que no tengo derecho a ver a mi nieto o qué? Si me descuido, lo cría ella. Sabía que no era buena idea traer a una nuera y a una suegra a Esfera. No, no tenía otro pastor. Se me han adelantado porque yo les iba a explicar a continuación cuál es el conflicto más doloroso, más sangrante, más duro que vemos los psicólogos en la consulta en esto de la familia política. El choque más duro, más importante, es el de el que hay entre alguna suegra y alguna nuera. Sobre todo con ocasión de la llegada del primer hijo para los unos, nieto para los otros. Con frecuencia hay una suegra que dice, es que no me deja ver al niño, es que parece que se lo voy a robar, pero si yo he criado cinco, pero si lo sabe mejor que ella. Y la nuera te dice, es que no se da cuenta que mi bebé es mío, es que si me descuido me lo quita, pero es que no se da cuenta que tienen que ser mis normas las que funcionen, porque me deje tomar mis decisiones. Ojo, no estoy diciendo que esto ocurra entre todas las nueras y entre todas las suegras, no me da igual, usted se lo va a pegarme, no, es un 5%, ¿eh? Pero cuando se da, es un conflicto duro, sangrante. Hace mucho sufrir. La nuera le acusa a la suegra de manipuladora. De que quiere teledirigir al hijo y al nieto. Y que quiere ser la que manda en su pareja y en su hogar. La suegra la acusa de ser una quisquillosa a la nuera. De estar siempre con las uñas preparadas. De que no le deja ver a su nieto y de que cualquier cosa que dice se lo toma mal. ¿Qué está pasando aquí? Insisto, es el conflicto más duro y más sangrante que suele haber. ¿Qué está pasando aquí? Alguna vez es verdad que quizás la nuera, quizás ha sido manipulada en su infancia, tal vez es una persona un poco paranoica, y de manipulación por donde no lo hay. A veces ocurre. A veces ocurre, sin embargo, que la suegra realmente es una autoritaria, realmente está mandando a la nuera el mensaje de que tú no sabes hacerlo, yo soy mejor madre, etc. Pero lo que pasa casi siempre, es lo siguiente. Hay una mujer, la suegra, la madre de él, que, por lo que sea, por las circunstancias vitales que la han llevado a ser así, es dura, es fuerte, es rápida, es controladora, es de hacerlo todo ella, es de tener a los demás un poco en un puño, y seguramente, ha criado a alguno de sus hijos débil, flojo, sin carácter. Este hombre, la mar de las veces, se ha buscado como esposa
Una mujer fuerte, rápida, enérgica, con decisión. Lo primero, porque como él es flojo, pues así compensa. Y lo segundo, porque es el modelo de mujer que tiene su madre. Así es que el conflicto está servido. Tenemos tres personas. Una madre suegra, fuerte, dura, enérgica, acostumbrada a mandar y un poco a manipular. Un hijo flojo que no... O sea, pues como este chico que estaba aquí en pijama. No ha hecho nada, el hombre. Estaba aquí cortado. Y una nuera dura, fuerte, enérgica. El choque está garantizado. Este es el conflicto más duro que vemos los psicólogos. ¿Vale? Quizás alguno esté preguntando, bueno, ¿dónde está la solución a ese conflicto? Bastaría con que cualquiera de los tres cambiase. Con que la madre suegra dejara de meterse en todo, dejara de ser tan enérgica, dejara de querer dirigir todo como siempre ha hecho, o que la nuera fuera un poco menos susceptible, o que el hombre fuera más asertivo y dijera, no, chaval, tú ahora te espera mamá, ahora te esperas tú, ahora... Cualquiera de los tres, si cambia, rompe ese juego. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es un poco lo que les quería contar. Ahora tenemos un momento. Hay una cosa que se me ha olvidado. Les van a pasar unas hojas y un bolígrafo para que quien quiera de ustedes me deje su nombre y un teléfono de contacto o una dirección electrónica a los simples efectos, al que quiera, a los simples efectos de que le podamos avisar cuándo y dónde hacemos el siguiente psicoteatro. Nunca sabemos dónde lo vamos a hacer. Temas más o menos sí. En este momento estamos preparando, tengo en mente dos, uno sobre el tema de la infidelidad y otro sobre el tema de la igualdad hombre-mujer. Es un tema que no se toca nada últimamente. Se me ocurrió que lo puedo tocar. Alguno de esos temas va a caer próximamente, pero no tengo ni idea ni cuándo ni dónde lo voy a hacer. Como ven ustedes, cobramos muchísimo por entrada y eso hace que no tengamos ni un duro para pagar salones de actos. Así que también aprovecho de paso para, si alguno de ustedes tiene contacto con algún salón de actos, alguna asociación cultural o de cualquier tipo, que nos pueda prestar su local, tratado de que nos lo digan. Y si alguno de ustedes es o conoce, tiene el gusto de practicar teatro, que se anime, que nos gustaría, estaríamos encantados de recibir refuerzos, ¿de acuerdo? Entonces, esa hoja que circule por ahí, y si no ha podido circular, pues lo tendrá que haber pasado antes, pues aquí pueden acercarse y apuntar aquí su nombre y su teléfono, ¿vale? Bien, pues ahora simplemente nos queda si alguien quiere opinar, criticar, dar su opinión, cualquier cosa, tiene más que levantar el brazo y preguntar. ¿Alguien quiere intervenir de alguna manera? Habrá que preguntar una cosa sencilla, ¿eh? ¡Oh, feliz! ¡Qué barbaridad! Posiblemente dar un paso atrás, reflexionar sobre lo que está pasando en frío, no en caliente, procurar no hacer una historia de buenos y malos que casi siempre es falsa, ser muy claro con tu pareja sobre lo que uno siente, y ya, si puedes hablar asertivamente con el familiar político con el que tienes el conflicto, ya es de lujo. Sé que esto se dice en un minuto y fácil, ¿eh? En último extremo estamos los psicólogos, ¿eh? No estamos sobrados de trabajo, se puede llamar. Más. Vamos a ver, el último caso que has dicho, has hablado de los tres problemas, la suegra, la nuera y el marido. Has dicho que con que cambie uno, yo cambié. Claro, en una pareja, si uno cambia, pueden pasar dos cosas: o que el otro se haya forzado a cambiar, que es lo ideal, o que se rompa, efectivamente. ¿Vale? Ahora, uno tiene que valorar si a uno le interesa seguir como siempre y mal, o enfrentarse a la posibilidad de ruptura. ¿Eh?
De todas formas, y no es por hacerme publicidad, que también, pero para eso estamos los psicólogos. Muy bien, muy bien esto. Muy bien. En una pareja, es un sistema que engranado, ¿eh? Y si uno cambia, o el otro cambia, o eso entra en crisis. Y a veces pasa. Gracias. Muchas gracias. Francamente lo hacen bien. Y el director de la lleva 20 sobre 10. La verdad es que hay corazón. ¿Esta hija? Sí. Pues mira, esa pregunta no me esperaba. Esperaba tomates y cosas. ¿Qué pasaría entre esta madre y esta hija? Si lo que ha ocurrido es lo de la segunda escena, es decir, que la hija es la que le ha dicho, oye, mamá, no vengas tanto, seguramente van a estar unas semanas de morro largo, retorcido, pero al final la madre y el padre van a dar un pasito para atrás y todo se va a normalizar. Mientras que si la opción es que se lo diga él, el enfado va a durar mucho más, quizás haya ahí una cuña durante muchísimo tiempo. Si se lo dice la hija, entre la madre y la hija, a largo plazo no va a pasar nada importante. A tu tranquilidad. Gracias. Perfecto. Hay que ir mucho más al psicólogo y es un hábito muy saludable. Y luego, pues también, enfatizar que lo que hemos visto aquí no son dos familias, son tres familias. Son tres familias. Una política, una que es la existente ahí, y la otra que se está formando. Y las tres tienen que tener su espacio para su desarrollo y su crecimiento. Entonces, muchas veces lo que se trata, o sea, lo que hacen las familias políticas es no ver a esa tercera familia que está en el mismo espacio. Totalmente acertado. Gracias por la valoración. Y efectivamente, además es una cosa que yo quería decir, se me ha olvidado. Fíjate. La nueva familia debe darse cuenta que no tiene por qué romper con los García, ni tiene que romper con los Pérez, pero ahora es una nueva familia, los García Pérez. Y que ese niño, sin dejar de ser un García y querer a los García, sin dejar de ser Pérez y querer a los Pérez, tiene que ser un García Pérez. Efectivamente, totalmente de acuerdo. ¿Más? ¿Alguna pregunta, alguna duda, un comentario, crítica, queja? ¿No? Pues, como va todavía por la segunda fila, quien quiera que se acerque aquí, que tendremos más hojas para que les podamos avisar el próximo sector. ¿Vale? Muchísimas gracias por venir.